En el siglo XII antes de Jesucristo, el pueblo de Israel había se establecido en Palestina. Mas allí, Israel se olvidó de Dios y de los favores de él recibidos y empezó a adorar a falsas deidades. Entonces Dios abandonó nuevamente a sus hijos en manos de sus enemigos. No obstante, movido a compasión, envió a unos hombres excepcionales, aunque no eran santos, capaces de volver a encender la verdadera fe en el corazón de Israel y de conducirlo a la reconquista de la libertad. A estos libertadores les dio el pueblo el nombre de jueces, dos de los cuales fueron Gedeón y Sansón. De modo que tú eres el único que ha salvado su cosecha. Eres muy astuto, Gedeón. Los demás se han dejado sorprender mientras trabajaban la tierra. Pero tú no. Tanto peor para ellos. Todos sabemos que cada año ocurre lo mismo. En cuanto el grano ha madurado, caen los madianitas sobre nosotros y lo arrasan todo, como la langosta. No nos dejan ni una oveja, ni un asno, ni un grano de trigo. Nada. Siendo así, ¿por qué no lo piensan antes? Yo cosecho el grano cuando las espigas todavía verdean y lo traigo aquí arriba. Quizá la culpa es de los que he visto allá abajo, ante el altar de Baal. Aunque creyesen en el Señor, no habrían sido perdonados. No tienen nada aquí dentro, eso es lo que ocurre. Se han vuelto idólatras. Han hecho lo que es malo a los ojos de Yahvé. Y Yahvé los ha abandonado. Lo sabía. Lo he comprendido en el mismo instante en que te he visto aparecer. Cada vez que nos aflige alguna calamidad, al momento llega alguien que nos hace un bonito sermón. Profetas y sabiondos es todo lo que nos manda Yahvé. Gente solo capaz de charlar. Vosotros habéis pecado, os habéis vuelto idólatras. ¿Habéis hecho lo que no es grato a los ojos de Yahvé? Y por eso Yahvé os ha abandonado. Yahvé os envió también a sus jueces. Oh, sí, eso es verdad. Pero como ves, desde hace tiempo tenemos que contentarnos con charlatanes. A no ser que seas tú nuestro nuevo juez, destinado a librar a Israel de los madianitas. No, Gedeón. No soy yo. Pero conozco al que el Señor ha elegido esta vez. ¿Ah, sí? ¿Y puedo saber quién es? Tú, Gedeón. Escúchame, amigo. No tengo ahora ganas de reír. Ni yo pretendo hacerte reír. ¿Se puede saber quién eres? Llegas aquí sin que se sepa de dónde. Conoces cuanto a mí se refiere, yo en cambio no sé nada de ti. En fin, yo soy Gedeón. En cambio tú en mi concepto no eres nadie. El Señor sabe que eres hombre valiente. Aun cuando tú pareces demostrar que lo ignoras, tú libertarás a tus hermanos del yugo de Madián. Vaya hombre. Hablas como si verdaderamente el Señor te hubiese ordenado que me dijeras eso. Así es, Gedeón. Ah, te burlas de mí. Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés. Y yo soy el último de la casa de mi padre.
¿Cómo puedes pensar que el Señor está contigo? ¿De qué tienes miedo? Lo primero que debes hacer es esto. Toma un toro joven, derriba el altar de Baal, corta el tronco sagrado que lo ampara. Luego levántale allí un altar al verdadero Dios y sacrifícale el novillo. No, escúchame. Tú no puedes mandarme que haga eso. Si me atreviese a derribar el altar de Baal, me despedazarían y yo... Es que no soy yo quien te da esta orden, Gedeón. Es el Señor quien te lo pide. Y tu propia conciencia lo desea. ¿A dónde vas? No he cerrado los ojos en toda la noche. Hace demasiado frío aquí. Ya. También cuando enfermaron las cabras decías que no podías dormir porque tenías frío. ¿Qué pretendía decir ese forastero? Si se tratara, por ejemplo, de llevar 1000 ovejas a pastar, contener a unos caballos enloquecidos, figúrate si podría hacerlo. Y esto no lo digo por hablar, porque aquella vez que se trató de apresar a aquel toro enfurecido, ya lo viste. Únicamente yo fui capaz de lograrlo. En cambio, lo que él... ¿Él quién? El forastero. Se sienta, juguetea con su varita, como si... Bueno, es que... Si te lo digo, quién sabe qué pensarás. Y quizá te enfades. Entonces no me digas nada. Haz lo que te parezca. Al fin y al cabo, siempre decides tú solo. Parece ser que Yahvé lo mandó para decirme que tengo que librar a mi pueblo de los madianitas. ¿Y tú lo has creído? No es fácil creer o dejar de creer una cosa. Fue él quien te dijo que destruyeras el altar de Baal. Sí, pero en realidad... Y hacía tiempo que estaba pensando hacerlo. Pero no debes inquietarte. Le he dicho que antes debe darme una prueba. He extendido una piel de cabra ante nuestra casa. Si Yahvé quiere que yo libre a Israel, la piel debe aparecer esta mañana cubierta de rocío, mientras la tierra de alrededor debe estar seca. Entonces por eso te has levantado, ¿verdad? Sí, en parte sí. Pero si todavía no ha amanecido. No sé. Estoy demasiado impaciente.